Igual está jugando un poco con fuego, ZTZ. No sé. Yo eso igual, por lo que sea, igual no lo hubiera dicho. Por lo que sea. ¿Qué es esto? Sony contra Sweet contra Clan, triple amenaza, ZTZ contra Rap de Repicados, Nitro campeón de Red Bull Chile y J campeón de Red Bull Perú. Todo cosas actuales. El Truman ha hecho un batiburro. Yo cogí al burro y lo batí, y lo batí, y lo batí. Ra, 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 ri, ro. Bro, probando formatos, ¿eh? Si hicieran un formato que fuera grupal, por parejas y cosas así, que vayan... Yo ahí me quedaría. O ese año que se hiciera eso, yo ahí me gustaría participar. Algo así, sí. Ah, de toque estaba con cagalera, se dice, dice Moyo. Está cagando como una gaviota, ¿no? Defiendo guapo el ritmo con mi hermano, es obvio. Rapeamos como otros, escriben en folios. Pero si ponen este juego en la prueba de fuego con nosotros tres, es dentro el caldero del demonio. El caldero del demonio, y es obvio que van a vivir el freestyle en otro episodio. Yo rapeo más que obvio. Me trajeron dos porque de toque se salvó de su velorio. Háblate muy pronto, te trajeron dos porque sabemos que te gusta el combo. Hoy vengo a romperte el sello y cada pregunta la respondo. Yo, es lo que tienes consciente de que necesita como tener los oponentes. Porque el tamaño de su estómago es vigente, pero en su mente un vaso rebosa del recipiente. Mira, me trajeron dos combos, yo no sé. Dos combos porque son dos pollos KFC. Y que lo que ya lo saben, que volví a ganar contra The Surrey West. Está guapísimo porque empieza Sweet Pain diciendo: no, porque si nos pueden a nosotros es una triple amenaza. Estamos dentro del infierno haciendo pactos con el demonio y dentro del cartero de fuego. Y aparece el clan y dice: ¡que sí! ¡Que te gusta con dos porque te gustan los combos! ¡Fin! ¡Ya está! ¡Hermano, fin! Dios, tengo la nariz, hermano, como una carraca antigua. ¡Última! Yo no soy de KFC, pero KLN es el jefe de FMC. ¡Oh! Hoy te vengo a romper la panza, Harry. ¡Por tiempo, 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 tiempo! ¿Qué ha pasado? Se ha caído un Funko. Sin tomar, te aseguro que una de mis líneas no la aguantas. No me interesa lo que hablas. Esto es una droga que entendés, se llama rap. ¡Rap! Hey, hermano, yo le enseño que los peino. Y lo desentierro. El rey de la espalda y el otro de otro reino. No sé quién está más lejos, pero igual lo estreño. Le ha salido Flow to the King al Sony. Sí, sí, se ha dejado un buen bigotillo, ¿eh? Sony. Me enseño, pero soy del underground. Estás atento con Piqué y llega Rocky sobre este ground. Que tus líneas no las aguantas y la mía son las más cortas desde el camello que tuvo en mi workhouse. Sí. Que cuando cuentas no puedes ver el norte. Voy a sacar el dam y poner el corte. Sí. Si voy con tu peso en droga por el norte, a la que pase medio kilo me metes dentro de Forbes. Y entonces entro al corte, corte de Former. Galinier, rapeaste para Loto entre Galiniers. Sale perfecto, hater, hater, atente que lo detecto. Estos giles en regla y llegó el sargento. Si digo que me los maté, te miento. Galinier, rapeaste como el orto entre Galinier. ¡Diau! ¡Diau! Está guapa esa, ¿eh? Esa está bien guapa, ¿eh? Esa está bien guapa, ¿eh? Siguiendo con las contestaciones que me estabas tirando en tu turno. Yo ya vení a Argentina. Y si me va bien, por ahí a Perú me les uno. Decías que soy de un mundo alterno. Eso me parece seguro. Porque voy ganando de liga en liga. Estoy alternando el mundo. Dijo que si no le va acá, va a Perú. O sea que es un rastrero. Hermano. Me estoy rayando, me estoy paranoiando, brother, que parece la chaqueta de Cruella de Vil, la cara de ZTZ, hermano, con las luces. Es el Ibrahimovic de los freestyler, del Milan al Inter, un traicionero. ¡No! ¡No! Te voy a clavar una para que te rescates. Porque cuando yo voy a México, silencio, pero ustedes le gritan: mi casa te trata como me gustaría que la tuya me trate.
Para. Si tienes tanto rencor, ¿por qué no vas a México y se los dices en la cara? Están picados, ¿eh? Porque yo vine a Argentina sabiendo que era uno de los MCs más odiados. Llegué con 10 haters y me voy con 10.000 hermanos. Me dice, ¿por qué no se lo dijiste en la cara? 6 amenazas de muerte recibí en Guadalajara. Van a perder el peso pluma, bro. Porque en México dicen que no les cuesta nada una bala, pero pasó el tiempo y estoy firme, putos no me hicieron nada. Igual estás jugando un poco con fuego, ZTZ. Igual estás tocando un cipo con el meñique, amigo. No sé. Yo eso igual, por lo que sea, igual no lo hubiera dicho. Por lo que sea. Se lo damos en 3, 2, 1. Putos no me hicieron nada, eso le tiras a Raptor. Que fácil tener huevos con los argentinos respalden. No cabrón. 6 amenazas de muerte, pues 6 era yo. Las 6 eran vos, porque es un bot. Ahora entiendo por qué nadie me mató. ¿Qué te pasó? No tienes razón. Con una pistola, Raptor, sos un cagón. Vas a hacer rimas de la gente que me voy a hacer presente. ¿Quieres que saquen los filos de la bestia de Occidente? Yo no te maté, excelente. Porque te dejé vivir para que sufras por siempre. Yo sufriré por siempre. Aquellos amantes de corazón sufrirán eternamente. La razón es paciente, el poder del teniente, el poder de mi gente. Se hace poético en la argumentación. Qué triste que tengas dentro tu tanto rencor. Del arte nace el dolor, pues hay niños en quimioterapia que se cagan en Van Gogh. ¡Pua, chaval! Hermano, bro, esa rima es una barbaridad, ¿eh? ¡Poder de mi gente! Se hace poético en la argumentación. Qué triste que tengas dentro tu tanto rencor. Del arte nace el dolor, pues hay niños en quimioterapia que se cagan en Van Gogh. Cuidado con eso, ¿eh? Diciendo cuatro lenguas. Motherfucker, rap te llega y te explica lo que trata. Porque soy el mejor, nunca disfraza. A este careta el rapper te lo mata. Compites contra el mundo, no te explicaron de qué se trata. Se trata de tener los hombros para convertirte en el dios Atlas. ¡Sí! En el dios Atlas, el CTC. Realmente no era un dios Atlas, bro. La banda, si lleva mi carga, se le parte la espalda, ve. No hay ninguno como el tipo de la C. Y si no te gustaba mi forma de rapear, ya te la vas a saber. Ahí ha tenido ZTZ, ha tenido la oportunidad de decirle algo del Atlas, que es el equipo de Raptor, que se llama Atlas. Cállate los 5 cuando tomes el micro, ey. Todos son diferentes, no, todos son distintos. La fábrica está descompuesta, hermano, ¿cómo te lo explico? Claro que quieres partirme la espalda, solo de esa manera tiene un buen disco. No le sale, no hay rivales, una preparada sobre los distintos para los reales. Porque no equivalen, raperos no tienen intento de raperos racionales. Estos son campeones internacionales, pero rapean igual para todos los rivales. Le pone un 3/4 en el momento exacto y no le sale. Malo, solo puedes captar. Yo soy tan malo para improvisar que estoy puntero del grupo en donde tú dices representar. Yo soy tan malo que soy campeón internacional. Tú eres tan bueno que no has ganado ni una nacional. Es que con eso rompes argumentos, bro. Eso es... Sí, bro, sí, soy malísimo, pero mira, tengo aquí un cinturón que cada noche me lavo los dientes con él. De aquí, parezco un castor. ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué calor, bro! ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¡El tren! ¡Yo! Nitro, toda tu ilusión te la destruyo. Aquí tenemos la final de Chile. Yo te vengo a ganar porque tú eres un capullo. ¡Oh! Yo voy por la tercera y lo digo con orgullo. Quédate con FMS, que la Red Bull no es lo tuyo. ¡Oh! Ya van como 3 perdidas y yo invicto, van como 3 seguidas. Lo lamento, guacho, pero este es el día. Vos tenés reciclar, geométrica y energía. Yes, yes. Y muchas cosas para venir a ganarte. Darte mi arte, lo siento. ¡Arriba! Que quedan expectantes. Mira a toda la gente, todos quieren que gane. Lo siento, Red Bull, le vengo a cambiar los planes. Yo vengo a cambiar los planes, yo no sé ni qué te pasa. Si hablas de tus internacionales y allá fracasa. Si vas en la cuarto de final, ni siquiera pasa. Pa' esa mierda tercera, mejor quédate en tu casa. ¡Oh! Hermano, te lo digo y en la cara te de-
demuestro. ¡Sí! Toda la vida te he rapeado en directo. ¡Sí! Toda la vida me has hablado de este evento. Le dije a la Red Bull que yo me merecía el puesto. ¡No! ¡Bien! Rapeo pa' que fluya, que de esta manera lo contribuya. Le gané a Balleste antes que te destruya. ¡Sí! O sea que yo soy la pesadilla de las tuyas. ¡Cambio! ¡De las tuyas! Es que realmente el Nitro siempre está a buen nivel. Nunca hace una barbaridad de decir, hermano, pero siempre hace lo que tiene que hacer, bro. Siempre. Siempre está ahí entre el 8 y medio, el 8, el 9. O sea, es una barbaridad. Es como competidor, es de los más peligrosos que hay, sin ninguna duda. Es súper efectivo, tío. Buenísimo, tío, el Nitro. De verdad. O sea, es muy, muy, muy bueno, tío. Y es, va a ser un rival a tener en cuenta en la Inter, ¿eh? Que la peña no se... No sé, no, que ya la demostró en varias internacionales. Que llega, pilla al favorito y le dice, peínate, pero fuerte. Que yo sé de qué va esto, ¿sabes? Muy bueno, muy, muy bueno, tío. Y Pepe Grillo, bueno, Pepe Grillo, leyenda, bro. Pero guacho, yo no me hago drama. Pues no vaya a ganar, vaya a quedar en la rama. Esa es la diferencia, mi pana. La Red Bull no se merece, guacho, la Red Bull se gana. No ganáis porque no tenía el contenido menos en el freestyle. Yeah. Yo perdí en la Red Bull, en la Internacional, en la FMS y con los mismos rivales. Yes. Ni uno ha salido campeón mundial. Mirad el bailoteo que se está pegando este buen hombre, ¿eh? Mirad el bailoteo que se está pegando el Menac con 40 centímetros menos. Yes. Ni uno ha salido campeón mundial. Yo digo que me... Qué buen bailoteo, bro. Parece mal, pero que te digo, yo represento el hip hop. Que gane el mejor y el que gana soy yo. Claro, el que gana soy yo, pero es una equivocación. Estáis molestando porque no he ganado, no seáis tan weón. Mejor acomódate por ahí, disfruta la situación. Okay. Y ponte en primera fila mientras yo salgo campeón. Ah, es Mati Ortega, es host. Vale, vale, vale. Para que te quede claro, te lo digo. Tengo más habilidad y más estilo. Gané la FMS y él estaba cerca de ganar ese día. Segunda vez que le quito lo que tanto quería. Yes. Última, última. Así es que te lo explico. Llevo años rapeando. ¿Qué? Y tomando el micro. Esta Red Bull tiene nombre y se llama Nitro. ¡Sí, porque mamá! Red Bull te dio alas, pero te caíste de hocico. ¡Yeah! ¡Qué buen cierre, bro! Buenísimo cierre. ¡Ruido! 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 Empieza, mi freestyle es de la calle sin mesa. No hables de habilidad, no hables de destreza. Ni presumas plaza, pasa que eso te pesa. El Pepe Grillo se hizo bicampeón y ya no regresa. Oh. Ese es el problema, hermano, no digas nada. Que yo representaba desde antes que tú estaras. Y está bien que te guste la lata, disfruta esa. Yo lo represento, tú te vendes a la empresa. Yes. Esa es la diferencia, hermano. Te voy a decir que tengo habilidad. Y es que te lo dejo claro. Tú a la Red Bull se la ha chupado todo el rato. Yo le escupo la cara mientras gano el campeonato. ¡Gano el campeonato! Qué bien, qué listo es, tío. Porque realmente hasta que hice esa frase del final de tú a Red Bull se la ha chupado todo el rato, yo le escupo en la cara mientras gano el campeonato, hasta que dice eso, está dejando cositas abiertas, puertas abiertas y cosas del rollo. Porque le dice, ha sido campeón y no regresa, así es del rollo. Sí que regreso, bro, estoy aquí, ¿sabes? Pero al final es como una barbaridad. Es una barbaridad. Este buen no es certero, me pongo la polera porque me la dieron. Vos no estuviste con ni uno de estos raperos. ¿Cómo representar a Chile? No representa a sus compañeros. ¡Oye! No me importa la lata, vos soy el que se vende y el que lo hace por plata. Vos soy el que piensa que pega y de eso se trata. Que ya pegar patadas si te enfrentas contra el Latan. ¡Yes! Pero este guacho lo sabe, solo quiere hablar de las cosas, pero no le cabe. Te doy la revancha, si eso te suena bien, todavía te arde el culo desde la DEM. Te arde el culo desde la DEM, le abre el culo a los organizadores, saben que yo la gané también. Oh. Lo siento, hermano, y esta mierda sí que va a ser. Te gané ese día y nuevamente yo lo voy a hacer. Pa' que tú lo tengas claro, hermano, si es que no tiene habilidad, no tiene capacidad ni mente. Claro que no estuve en la casa de los raperos, me quedé en mi casa, soy Toretto, la familia. Es lo primero. ¡Oh! Si es que llega, tengo habilidad y estilo. Si es que este juega, ¡oh! Hermano, yo soy Toretto y él también es la instrumental. Así de rápido se fue en la Internacional. ¡Cambio! Así de rápido se fue y ese es el detalle. Que no tiene talento y yo prefiero que no radie. Creo que es el mejor representante que puede llevar Chile a una Inter, ¿eh? En cuanto a tener pensamientos de intentar ganar, de llegar a rondas lejanas y tal, y bagaje y.
Creo que Nitro, en cuanto a una competición como una Red Bull internacional, no se va a achicar y puede ganarla cualquiera, es que es así. Solo tiene rabia, pa' que te lo irradie. Yo tengo una familia, me la regaló la calle. Son cosas que no sabí, sí. Porque habláis de familia, sé que un hijo tení. Y bueno, bacán, hácelo muy feliz. Vos tenés un hijo, yo te tengo de hijo a ti. ¡Última! No voy a hablar de mi padre, ¡vamos! Ni de mi madre, ni tampoco de mi hermana. Yo no voy a hablar de la gente que me ama. Yo vengo a cagarme en vos porque se me da la gana. ¡Que cierre, bro! ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡10! ¡9! Nadie le dijo nada de la camiseta de Toon Squad, bro, de Space Jam. ¡Nitro! ¡Campeón nacional! ¡Red Bull Batalla Chile 2023! Y es verdad, Pepe yo hacía tiempo que no lo veía y no ha perdido ni un ápice de nivel, ¿eh? Tiene el pelo un poco más largo, pero sigue siendo una locura, ¿eh? Muy bueno, tío, el Pepe. Muy bueno. Nos representará en la final internacional este año en Colombia. Nitro, 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 Nitro. 4x4, chicos. Y ahora vamos a ver la final de Perú, que la ganó el bueno de Jota, que me alegré un montón. No he visto nada de Perú, la verdad. Pero sé que ganó Jota y ya sabéis que aquí Jota es muy querido en este canal. ¡Ok! ¡La final, la final, la final, la final! Toda la gente, toda esta multitud que aquí está presente y también en el YouTube. Las cámaras pa' mí, que me enfoque la luz. El Perú entero sabe que ya has perdido tú. Que ya has perdido tú y así la controla. Cero de clavada en la consola. Si ya le gané a letras dentro de la consola, ¿qué daño me va a hacer una letra sola? Buah, tío, creo que le hubiera quedado mejor decir una J sola, tío. Decir una J sola hubiera sido espectacular, pero muy buena esa rima. De la nada, ¿saben que esto es un feca? Este rapero tiene rimas de carpeta. No improvisa nada, todo lo trae en la libreta. Feca los que miras, porque sonríes, pero deliras. Me saludas y atrás de mí o en mí conspiras. Feca eres que tú que le sonríes al que le tira. Sonrío el que me inspira. Jota no tira, te francotira. Tranquilo, relax, respira. Entonces si se inspira, yo le doy de arte. Porque me han criticado y sube levantarme. Que te inspiran en el arte. Entonces inspírate de mí después de que vaya a ganarte. No me vas a ganar, no te va a llegar lejos. Manos y en la tarima, yo soy tu viejo. Dale. Mírame a mí y yo soy tu espejo. Yo no te critico, te aconsejo. Te aconsejo. En el partido, oye viejo mal parido, tu hijo mal educado hizo que se respete tu apellido. Ay, que se respete mi apellido, y por mí es que la gente has conocido. Pero yo te dejo en el olvido, porque ganarle al padre no estaba permitido. No estaba permitido. Ay, ay, no puedes hacer eso, bro. No puedes hacer eso, y menos en una ronda. No he visto toda la batalla entera, pero en una ronda en la que están parejillos, la verdad. No puedes hacer eso, bro. ¡Dos, uno, dale! Es que eso es lo que a él le molesta. Que vino el padre borracho para el niño a arruinarle la fiesta. Ella campeonó en esta fiesta. Ahora deja que el demás de Jardín prevalezca. Estaba el Chemi de juez ahí, ¿no? Una clavada no hace la diferencia, papi. ¡10! ¡Qué barbaridad el Jota y qué barbaridad cuántas cosas han pasado en estos días, eh! ¿Cuántas cosas tan bonitas para el freestyle? Qué bonito ver a gente como Nitro, a gente como Jota. ¡Qué locura! Ganar sus respectivas nacionales, gente que ha estado siempre al final. Nada, esta Inter va a ser brutal, sí, sí. El Batiburro, muy guapo, Truman. Muy guapo, la verdad, muy guapo, tío.
La Inter va a ser espectacular. Internacional, iba a decir, sí, internacional va a ser, pero espectacular. Mejor segundo yo votaría a Pepe Grillo Majestic, dice Blue de Ater 2704. No sé si lo van a hacer eso de mejor segundo, imagino que sí, ¿no? Imagino que sí, no lo sé. Tiriti. ¿Quién crees que ganará la Inter? Dice yo el stream. Yo creo que Chuti, la verdad. Yo creo que este año a Chuti no se le va a escapar. Yo creo que ha vuelto con ganas y que está enfocado 100% en eso. ¿Sabes? Muy buen batiburro de Truman, tío. Ya sabéis, os gustan este tipo de batiburros que nos trae la actualidad, todo, como los highlights, como ver los mejores goles de la semana, que a todos nos gusta ver eso. Suscribiros, darle like, comentad, que estamos a nada, nada, nada de llegar al 500.000 y Truman se pone contento con eso.